Bueno, amigos, así comenzamos, señores. ¿Se te fue? ¿Se te fue? ¿Quién lo había agarrado? Vos lo habías agarrado. Ahí viene. Señores, así comienza, señores. Barbaridad, Marinillo. Nombre de Dios. Primero Dios, dijo Peile. Primero Dios, bueno. Pues solo dijimos, ajá, estrenando. Sí. Estrenando. Ey, ese señuelito fue el que le dio el profesor, va. Sí, sí. Mire qué bonito. Mire qué bonito. Así comienza el día, Marinillo. Ahí comienza el día. Como de libre y media. ¿Será? Sí. ¿O sí, dijo? Sí, le dijo. Está bonito ya. Ya se va. Ya se va para el sartén. Ya. No, hombre, ya o aplica. Lo dejamos ir. ¿Ah? Como libre y media, dice aquí el Marinillo. ¿Ah? ¿O le dejamos ir? Que si lo deja ir, dice. Pero para el plato. Para el platillo. Qué hermosura, señores. Miren, este es un robalito. Muéstrelo ahí, pues, modele el hombre que usted, hombre. Ahí está. Sí. Ya se va, Marinillo. Aquí andamos pescando de vuelta. Aquí andamos, miren. Este es un. ¿Ah? La primera captura, el nombre de Dios del Marinillo. Ya amaneciendo, pues, en este bonito panorama. El nombre de Dios. Vean. Aquí estamos, pues, como dicen. Este es un lugar. Es privado aquí, va, Capitán Churela. Privado, pues por ahí tienen algunos cheros que este volado es un vivero. Dije, ¿qué dice usted? No. No va. Aquí la verdad es privado, babo. Es privado. Es que tengo permiso para entrar aquí. Ajá. Pero no es que sea un viverito donde solo estén los pescados esperando. Tengo como media hora de estar tirando y hasta ahorita. Pues sí, mira, y nomás encendí la cámara, babo. Es que. ¿Quieren que lo graben, bo? Cayó el animal, sí, mira, son. Mira, por lo menos ya te vas con las manos vacías, no, po. Ya van para la pista, ya. Ya va el fritito ahí, el robalito, señores. Es una lindura de pez. Pescado. Pues así es como comenzamos este video. Con pesca. Con señuelo al amanecer. ¿Pesca en laguna, va? ¿Tenés miedo que se te vaya a ir? Que se vaya acercando mucho a la. A la orilla, vos. Pues ya no tarda en caer otro, ya no tarda en caer otro. Mientras tanto nosotros pues vamos a estar ahí en sintonía, viendo tal vez el Capitán Churela le aplica el Marinillo. Aquí pues en este bonito panorama. Saludando al amanecer. Tocó madrugar ahora, va, hipote. Tempraneamos, va, pero ya valió la pena, podemos decir. Ya. Con otros dos de esos, Marinillo. Sí, con otros dos. Alto, aquí alto. A ver, va. Ya siete mares como que traía el de él, pero. Se le fue. Miren, estamos cerca del mar, ve. Allá está el mar, ve. Allá está la costa. Y aquí porque estamos en una lagunita, esta es una como una bocana, dándole a los robalos. Es una mañana esplendorosa, día de pesca, señores, día de pesca. Allá está la tierra. Va, estos hombres han invertido una fortuna en todo este equipo de pesca. Estos hombres han hipotecado la casa para comprar equipo de multinivel, de pesca. Y han agarrado un robalo. Bueno, algo es algo, muchachos. Algo es algo. Pero no, la verdad que ha sido regalo, pero vamos a ir a probar suerte a otro lado. Vamos a ir, dije Marinillo, a ver, pues sí. Va. Aquí es el que manda. Démosle, pues. Aquí es el patrón. Démosle. El patrón. Démosle. Ustedes mandan aquí. Démosle. Es chiquito ese, vos. Sí. Bueno, tuvimos que cambiar aquí el escenario, tuvimos que cambiar el cuadro porque no estaba llegando nada, ya va, Capitán Churela. Nada va. A ver si aquí se te mare.
A ver si aquí, porque es la misma laguna, señores, es la misma, pero a ver si por aquí hay más suerte. Por aquí. El marinillo tirándola también. A ver si aquí, marinillo. A ver si cae aquí. Ya va, que te había picado uno. Ya me ha llegado uno, pero se me fue. Pero a ver si cae. Bien, hombre. Bien, que vamos a agarrar más del otro. Va, con fe, con fe. Ahí andamos cargando el único que hemos agarrado, pero con fe cae otro, con fe cae otro. Ahí estamos. Aquí pues ya tuvimos que hacer un ajuste de equipos. Ya tuvieron que cambiar algunos señuelos que no estaban funcionando. Este siete mares que acaba de perder un señuelo también. ¿Andas con suerte, Hipote? Sí, sí, ando con suerte. Estaba galancito ese, pero... ¿Cayó, cayó? ¿Cómo? ¿Ah? Aquí pues estos hombres, aunque digan, va, que este es un vivero, señores. Ni en vivero pescan ustedes, vos. Así van a decir. Ahí van a decir. Este marinillo en el otro extremo. Un robalo, señores. Un robalito ha sido la pesca del día. Allá vamos a ver si el marinillo agarra algo. Hey, que voy a ver si el marinillo agarra algo, porque ustedes no agarran nada, vos. Aquí, señores, aquí fue el momento. Cayó, marinillo. ¿Ah?
¿Será? Sí, vos, sí, vos, está chiquito. Sí, vos. No sé qué dicen, que lo liberamos, lo llevamos. Pues ahí es tu decisión, chamaco. Pues, yo creo que él decidió por su vida. Sí. ¿Qué pasó? Me iba a mostrar, pero... Sí, lástima. Oh. Lástima. Sí, pero ya es... ¿Chiquito? No hemos venido por eso ahora. No. La misión es... Un monstruo. Un monstruo, va. Fíjate que aquí, no, cuando más vine, me le hizo un ataque también, pero era... Uno de los mismos, ¿eh? Ajá. Pero de repente, pues, estando grande aquí. Sí, si ahí andan esos chiquitos, ahí puede andar el propio. Tal vez pues, gracias a esa liberación, cae algún grande ahí. Ahí tienen que han agarrado pescado grande. Vos. Ahí estaba viendo un amigo que le pegó unos cholos, dice. Ella es el señalito del profe. Vos. La playa todavía. ¿Ah? Me he ido a la playa a calarlo. Todavía no. Pone unas 5 libras ya. Bien. Un robalito de unas 5 libras. Bien, ya. Ya vale la pena. Ahí está 7 mares en el otro extremo. ¿Será? Ah. ¿Se le fue? Fíjate que yo sé que por estos almendritos que es como que vienen a comer, fíjate vos. Te traban, vamos. Hay que estar pendientes. De que cae, cae.